12 de octubre, también Hispanidad en Cataluña, 12 de octubre en Cataluña, muchísimas etiquetas, pero sobre todo a las cuentas oficiales de Intereconomía no paran de llegarnos mensajes a través de Twitter. Por ejemplo, Nacho dice: es un gran día para rendir homenaje a la historia española, nuestros antepasados descubrieron América. O Santi, que se lamenta que debido a los recortes no vayamos a ver a ese paracaidista con la bandera. Pedro nos contaba que desde pequeño ve el desfile con sus padres, dice que no hay nada mejor. José Luis dice que tiene ganas de ver ya a la Legión, dice: en mi opinión, estamos mejor unidos. La unión hace la fuerza. Víctor, felicidades a todas las pilares, a Aragón entero, a Iberoamérica y a España. Con Cataluña, viva España. Bea Guijarro dice que está siguiendo el desfile de las Fuerzas Armadas en Intereconomía. Enhorabuena por la retransmisión. Estoy emocionada por vuestra implicación en el evento. También estamos recibiendo muchos mensajes desde Cataluña, donde nos dicen que ya se empiezan a ver las primeras banderas de España. Les recordamos que pueden seguir participando utilizando el hashtag Mejor Unidos y también mandando sus mensajes con la palabra Inter al 25588. Tras el batallón de la Guardia Real, vemos desfilar a los diversos banderas y estandartes nacionales. Escuela Naval Militar, Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, Academia General del Aire, Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, Academia General Militar, Guardia Real, Academia de la Guardia Civil y Brigada Paracaidista. La compañía Mar Océano de Infantería de Marina y la Escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire son los que en estos momentos estamos viendo desfilar por el Paseo de la Castellana, el Paseo del Prado, aquí en Madrid, junto a la Plaza de Neptuno. Hay comentarios entre los militares de que la Academia General del Aire es la que mejor desfila de todos. Y lo que sí es cierto es que Guillermo Rocafort hablando de la Legión y mi general hablando del Ejército del Aire. Lo que es cierto es que pueden observar cómo pueden observar la distancia que hay entre ellos y cómo marcan el paso y llevan el mosquetón que utilizan para desfile, el viejo mosquetón bien llevado sobre el hombro. Realmente es un ejemplo. Quería también mencionar, hablando de que la defensa somos todos, a una institución para mí muy querida, que es el Círculo Aeronáutico Fernández Duro de La Felguera. La Felguera, conocen de Asturias, un pueblo industrial, un pueblo maravilloso, en el cual hay un grupo de aficionados a la aeronáutica que ha creado un círculo que honra la memoria de Fernández Duro. Fernández Duro fue un aerostero que cruzó los Pirineos en globo por primera vez en el año 1903 y salió de Pau y llegó a Guadix. Este señor es honrado, murió muy joven, cuando quería hacer otras hazañas, hizo un circuito París-Moscú en automóvil, hizo otras travesías importantes y ese círculo formado por civiles, por personas de memoria y tiene sus estatutos como primera condición establecer las mejores relaciones posibles con el Ejército del Aire. A José David Vigil Escalera Balbón, a su presidente y a todos los miembros del Círculo Aeronáutico Fernández Duro, quiero enviarles mi más cordial saludo. En estos momentos, las banderas y estandartes de la Academia de la Guardia Civil son los que están desfilando frente a la tribuna de autoridades. Posteriormente lo harán otros miembros de la Guardia Civil, que será, como hemos comentado, uno de los momentos más aclamados del desfile. Es ahora el momento de sus banderas y estandartes nacionales. Les siguen a continuación los de la Brigada Paracaidista. En relación con lo que apuntaba hace unos minutos el general Yáñez de la distancia que se puede producir entre algunos españoles y otros en relación con el cariño hacia las Fuerzas Armadas, habría que decir que quizás muy responsables también somos nosotros en los medios de comunicación, que cuando nos referimos a los ejércitos siempre solemos hablar en tercera persona, sin recordar que somos nosotros mismos, que somos parte o que son parte de nosotros y que por tanto hay que hablar en primera persona siempre del ejército como, en fin, esa cuña integrada absolutamente en la sociedad española. Y así debería ser respecto, siempre. Perdón. No, simplemente que eso es algo que desde que se acabó aquello de hacer la mili, ¿verdad?
los españoles estamos poco acostumbrados a ver uniformes por la calle y nos suena algo raro, y yo creo que deberíamos de hacer todos un esfuerzo. Ayer se votaba, hace unos días en el propio Congreso, la necesidad de una cultura de defensa y de cómo deberían de involucrarse en esa cultura de defensa las grandes industrias, las grandes empresas que participan de todo esto, en hacerle llegar a la gente ese mensaje de que es que hoy las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental de la sociedad para su desarrollo y para su innovación. Es decir, que no estamos hablando de cuatro antiguallas del siglo pasado, estamos hablando de la punta de lanza de la modernidad. Y además, volviendo a lo del mundo global y cómo nos necesitamos unos de otros, no olvidemos nunca que una de las funciones de nuestras Fuerzas Armadas es servir a los intereses diplomáticos y comerciales de España. Y ahí yo puedo asegurar que no hay mejores embajadores por el mundo que nuestros propios militares. Abundando en esto, quiero recordar que soy un viejo militar, mis años de academia. Aquellos años de academia, soy de la 17 promoción, como he mencionado antes, había compañeros de todas las provincias de España. Me acuerdo, compañeros de las Baleares, compañeros de Cataluña. Uno de los amigos más íntimos que tuve, por desgracia murió joven, fue Ricardo de la Canal, que era natural y vecino de Barcelona. Había otros compañeros también catalanes, había otros compañeros del País Vasco, había de todas las provincias de España, de todas las regiones de España. Y vivíamos todos en confraternidad. Y vivíamos en una nube por el amor a nuestra patria y por el amor a la aviación. Realmente aquellos años pasaron como una nube, teníamos unas actividades muy intensas, un calendario de actividades muy intensas, nos levantábamos a las 6:15 y únicamente teníamos una hora de descanso al día. A las 10:15 estábamos en la cama como niños buenos, y realmente todo el día estudio, trabajo, vuelos, formación, pero yo lo recuerdo como años maravillosos porque estábamos ilusionados con lo que hacíamos y poníamos nuestro corazón en lo que hacíamos. Sin olvidar que en todas las familias de militares del Ejército del Aire, si nacía alguna hija siempre se llamaba Loreto, como no puede ser de otra manera. Y en la Marina Carmen, efectivamente. Yo también, a colación de las palabras de mi general, quiero evocar mi experiencia, efectivamente, en el Tercio Gran Capital, en la españolísima ciudad de Melilla, que desde aquí la enviamos un cordialísimo abrazo, la España africana, que también refleja esa proyección española extrapeninsular, la convivencia con otros legionarios, catalanes, vascos, gallegos, y es verdaderamente significativo el sentimiento que tienen ellos de la españolidad. En algunos casos hasta superaba a los de podían ser de otras zonas más del centro de España, ¿no? Tenemos que volver a eso, a la integración. Es una pena que el servicio militar se haya retirado de la forma tan drástica, porque eso de alguna forma vertebraba a los jóvenes. Les hacía conocer otros puntos de vista, otras perspectivas, y eso enriquecía, porque el sentir español no va en contra de nadie. Es perfectamente compatible sentirse español y sentirse vasco, y sentirse vasco y catalán y ser a veces español. Es decir, yo creo que además es que lo enriquece todavía más, porque son zonas de España que han manifestado una lealtad a España a lo largo de los siglos que ya nos gustaría otras zonas de España. Y con la compañía de esquiadores escaladores que pasa en estos momentos frente a la tribuna de autoridades, vamos a hacer una ligera pausa, volvemos de inmediato para seguirles ofreciendo en directo este desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional, aquí en Intereconomía Televisión. Tercio, del cuarto tercio de la Legión, que tiene su base en Ronda, en Málaga, que hablábamos antes de la cercanía a Madrid. Concretamente son dos compañías del cuarto tercio, como decíamos. Al frente de esta unidad está el coronel jefe de ese tercio, el coronel Ruiz Benítez. Tercio Alejandro de Farnesio. Como hemos mencionado anteriormente, también hay que tener en cuenta el personal que forma parte de estas unidades, que tienen un cariño excepcional por la propia unidad. Podemos mencionar el caso, por ejemplo, de un cabo mayor que lleva 28 años de servicio ininterrumpido en la Legión y que forma parte de esta bandera. Algo menos de servicio lleva la mascota, en este caso de la Legión, el carnero que estamos viendo ahí, que tiene un nombre curioso, Manteca, quizá por el color de su lana. En este caso lo veíamos ahí tocado con el chapiri, con la prenda de cabeza de los legionarios, chapiri con borla roja, que
es el color de la borla de la tropa. 8 meses tiene Manteca. 8 meses de dedicación también a la Legión. Con su paso acelerado, por eso ese pequeño receso, ¿no? Porque lógicamente tienen que dejar una distancia para no coger a los que desfilan por delante. En las imágenes anteriores hemos podido apreciar en primer término al coronel jefe del tercio. Y aquí vemos a la escuadra de gastadores y la unidad de música. La unidad de música debemos mencionar que pertenece a la brigada de la Legión Alfonso XIII, que tiene su base en Viator, en Almería. Y las dos compañías pertenecen al mencionado tercio de la Legión de Ronda, de Málaga. La Legión que se fundó hace 92 años, en 1920, fue el 20 de septiembre cuando se alistó el primer legionario y también tiene una larga, larguísima historia de condecoraciones. 22 cruces laureadas individuales, 7 colectivas y 221 medallas militares también individuales.